Muy buenas noches, señoras, señores. Comenzamos Polideportivo, lunes 10 de octubre, eh, después de una de las jornadas en la que debía de haber comenzado, como hemos venido diciendo, alguna que otra competición, pero todavía han sido pocos los acontecimientos deportivos. Eh, concretamente en el mundo del fútbol mmm, no ha sido una jornada positiva, pero intentaremos precisamente eso, sacar la parte positiva de unos resultados que no están siendo lo deseado en el inicio de la competición. Eh, también repasaremos lo que ocurrió en el mundo del balonmano. Eh, recordaremos que comienza el baloncesto el próximo fin de semana, recordaremos un deporte que hace mucho tiempo del que no hablamos en estos micrófonos como es el ajedrez y recordaremos en atletismo que siguen cayendo los triunfos por parte del el, el club local en las distintas pruebas que se celebran a nivel regional. Comenzamos. Bien, y tenemos esta noche como invitado en Radio Barán a dos de los componentes del Club Deportivo Ya del Campo que jugaban en la tarde de ayer domingo. Eh, una nueva derrota por la mínima, que ahora analizaremos, pero primero les vamos a presentar. Eh, tenemos con nosotros a dos veteranos del equipo, Jorge Gatico, buenas, noche, buenas noches, Andrés. y David Ropo, buenas noches buenas noches. Bueno, eh, si os parece comenzamos por el partido de ayer que es lo más actual y bueno, teniendo en cuenta que ayer por aquello de la romería algunos hicimos novillos, pues nos podéis contar un poquito cómo, cómo fue el partido ese, ese mmm, Olla del Campo 1-Ciudad de Yecla 2. ¿Cómo viviste el partido desde dentro? Eh, bueno, yo creo que fue un, un buen partido por nuestra parte y que siguiendo la tónica habitual de, de, de este año, de, de los últimos partidos, eh, creamos muchas ocasiones que desgraciadamente... A eso lo pudimos convertir un gol, pero podrían haber sido muchos más. Y por el contrario, en tres o cuatro acercamientos que tuvieron ellos cerca del área, dos de ellos fueron gol, los dos, unos golazos, la verdad. Y nada, yo creo que el equipo está en, en, un, en un buen camino. Tenemos que seguir trabajando igual. Y yo creo que al final los goles llegarán y, y por lo tanto los resultados también. David, eh, han sido tres derrotas, tres derrotas por la mínima. Eh, eso lógicamente Vemos las clasificaciones No suma Pero eh, al equipo Al grupo ¿Cómo, cómo lo acepta? Eh, sí, eh, bueno eh, Moralmente tres, sobre todo no Son tres derrotas Que bueno no, no, no dan gusto Obviamente como cualquier derrota Pero bueno Son por la mínima eh, Hemos recibido cuatro goles En esas tres derrotas Que han sido las tres por, por un gol de diferencia Sí es verdad Que tenemos muchas ocasiones Pero nos falta convertirlas Como Bueno Como otro año en la olla ...que siempre nos suele pasar lo mismo... ...pero bueno, yo creo que como ha dicho Jorge... ...estamos por buen camino y al final... ...van a llegar los goles. No sé si será casualidad también... ...porque a veces el calendario es caprichoso... ...pero eh, está tocando jugar frente a equipos... ...que están en la parte alta... ...al menos en este inicio de temporada... ...o que han tenido esa fortuna de comenzar... ...sumando de tres en tres. Sí, bueno, al final... <laughs> si, ...si ahora vienen los de arriba... ...luego vendrán los de abajo, ¿no? Pero sí es verdad que, que los inicios son muy importantes... ...y muy complicados... Y, y pues nada, pues nosotros se nos ha dado así la cosa y, y ahora afrontar el siguiente partido contra el Cejín y, y todo lo que venga. Eh, recordemos que el once inicial que eh, ayer eh, saltaba al terreno de juego en el Polideportivo Municipal Con Edu Puche en la portería Y bueno, eh, hubo algún cambio, digamos que a nivel de, de bueno de táctica Supongo que más o menos el míster está utilizando eh, sí. el mismo esquema Al menos de principio, ¿no? Sí eh, Teníamos, eh, supongo que Pedro José, tu hermano, sí. como lateral derecho sí. Eh, el Capi Parra de lateral izquierdo en el centro de la zaga estaría eh, España y Valentín, dos de los veteranos del, del equipo. José Antonio García por delante, con Jorge y, y Panadero un poco en esa zona de interiores. Eh, Kilian en una banda, Fede Cabanes como hombre más adelantado y nos queda Itorrano que viene siendo también el, el tercer punta del equipo eh, de, ya desde final de la temporada pasada, no más o menos. Eh, siempre decimos que también esto solamente sirve para, para hacer el dibujo inicial. Después el fútbol afortunadamente es un deporte muy eh, de mucha movilidad y, y no hay posiciones fijas. Eh, ellos se adelantan en el marcador, lográis empatar en inferioridad. Eh, me comentaban hoy que tuviste, como tú decías, cuatro o cinco ocasiones al menos claras para haberse puesto por delante. Y luego, ya en la recta final del partido, un segundo gol que hace que, que sea prácticamente imposible la remontada. Sí, bueno, eh, al final, con, con la dinámica negativa que tenemos, la, la expulsión de Valentín totalmente fortuita, hizo que, que nos quedáramos con un hombre menos y, y en la segunda parte logramos empatar, como tú has dicho. Incluso yo creo que, que dentro del campo, y yo creo que fuera también, daba la sensación de que el equipo que iba con un nombre menos eran ellos en vez de nosotros. Pero nada, se dieron así las cosas. En una contra. Al final nosotros estábamos arriesgando, queríamos ir a por la victoria aún llevando un jugador menos. Y en una contra, pues, no, nos sentenciaron, en el minuto, creo que era fue en el minuto... En el 70. 73, por aquí 73. en el hasta que a veces tampoco es demasiado exacto, sí, ¿no? Creo Porque que fue bastante un, poco más, un, poco tarde, creo un poco más tarde, un poco más tarde. <laughs> Yo y, entendía que había sido más tarde también. Y ellos se, se encerraron atrás aún más y tuvimos poco margen de maniobra. En cuanto a los cambios en el descanso, Marco y Adri Lerena salieron en sustitución de José Antonio y Fede Cabane. En el minuto 51, Joaquín Pastor en lugar de Pedro José, ya después de la expulsión, había sí, que sí, eh, remodelar un poco el equipo. Y finalmente, en el 75, Javi Bello por Panadero. Eh, lo cierto es que eh, la plantilla, aún siendo un poquito corta, pero yo creo que sí tiene jugadores eh, con la experiencia suficiente como para, para llevar al equipo adelante y quizá para esa, ese. Esa faceta nos decía aquí el mister, precisamente que eh, al final el, el gol es lo que se paga. Y está claro, está claro que en el fútbol lo que se paga son los goles. Y nosotros, por, por desgracia, estamos teniéndolas, pero no, no entran. estamos Pero bueno, nosotros yo creo que estamos por buen camino, estamos generándolas, estamos jugando mejor y la plantilla está convencida de que jugador por jugador, por plantilla, el equipo va hasta arriba. Nosotros tenemos una plantilla muy competente y de las mejores de la categoría. Eh, después de un mes de competición, eh, ...se pueden hacer ya valoraciones... ...o simplemente estamos... ...aunque sea una competición corta... ...porque solamente son 11 equipos... Eh, ...puede pasar absolutamente de todo... ...y esto debe dar mucha vuelta... ...o sea, que, que quizá que Ciudad de Yecla sea líder... ...ahora puede ser anecdótico... ...o que eh, eh, el CEJIN que es penúltimo... ...vuestro próximo rival... ...pues puede ser un equipo... ...que como, como otros de los descendidos de preferente... ...al final puede estar luchando por estar arriba. Totalmente, yo creo que, que la clasificación... ...va a dar mucha vuelta... Muchos equipos de los que están arriba van a acabar abajo y, y viceversa. Y nada, a seguir y ya está. Después de la experiencia de la temporada pasada en preferente, ¿veis una diferencia notable entre el nivel de una categoría u otra? ¿O cada vez se, se, se igualan más las distintas categorías? Bueno, sí que, hay, sí que hay mucha igualdad, pero yo que he estado otros años también en preferente, anteriormente de la olla y, y eso yo sí veo... Veo un poco de cambio de, de nivel de una categoría a otra. Pero bueno, independientemente de, de eso, los equipos son muy competitivos y, y cualquiera te pinta la cara. Quizá parte un poco de adaptación también, ¿no? Por ese cambio, por los cambios de jugadores, por el cambio de, 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 del banquillo. Eh, adaptarse a la categoría. Sí, también es verdad que, por ejemplo, el... No me, he enfrentado, no me he enfrentado contra el Santomera, que era un rival que, que descendía. Luego no me he enfrentado contra el Alto Real, que es un, un rival que creo que va a estar arriba. Entonces por eso ahora mismo es un poco pronto para sacar algunas conclusiones de, de eso. Pero sí, es lo que ha dicho David. Yo creo que hay un poco de diferencia, pero tampoco, tampoco tanto. Pero hablar ahora mismo de favoritos, incidiendo un poco en lo que yo preguntaba antes, yo creo que, que es demasiado presuntuoso, ¿no? Porque sí, ahora mismo, que... además, con los cambios que puede haber todavía en las plantillas, eh, sí, sería sí. arriesgar demasiado, ¿no? Sí, sí, Yo creo que es muy pronto todavía y, y los equipos siempre están a, a tiempo de, de traer jugadores a su a sus plantillas y yo creo que pueden haber cambios muy notables. Eh, no obstante, a pesar de, de ese balance negativo, ahora mismo está ahí en mitad de la tabla y un par de resultados positivos mmm, pueden dar un vuelco de forma rápida, ¿no? Sí, efectivamente. Nosotros vamos a seguir eh, trabajando los, los partidos como lo hemos hecho hasta ahora, que, que por parte de Carlos la verdad es que lo, sobre todo los dos últimos partidos han sido buenas lecturas por su parte. Lo que pasa es que luego, pues, pues lo que te he dicho, no, no hemos podido obtener buenos resultados. Y nada, o sea, y igual que estamos ahora, que, que yo sigo pensando que al final los, los goles van a llegar y las victorias también. Recordamos en esta cuarta jornada En el grupo segundo los marcadores fueron De Esparragal 2, Santomera 3 Ciudad de Calasparra 4, Ciudad de Mula 3 En un partido que a pocos minutos del final Ganaba el Ciudad de Mula por 1-3 Cabeza de Torres B4, Cejín 3 Independiente de Ceutí 3 eh, Alto Real 2 Club Deportivo y del Campo 1, Ciudad de Yeclado Y Descansó el Palmeral En eh, todos los partidos la verdad es que muchos goles Muchos goles y todos se deciden por la mínima Aquí vemos la igualdad que hay en la categoría esta en la clasificación, el Ciudad de Yecla, eh, que solamente ha jugado tres partidos, los ha ganado todos. El líder tiene nueve puntos. Segundo, Ceuti con ocho. Eh, también ocho cuenta el Santomera. El Torreal es cuarto con siete. Quinto, Ciudad de Calasparra con cuatro, aunque solo con dos partidos jugados. Hay aún cuatro equipos invictos. Eh, sexto, el Club Deportivo y El Campo con tres puntos. También tienen tres puntos Ciudad de Mula, cabeza de torres B. El Palmeral. Eh, cuenta con dos, Cejín Deportivo Uno y eh, Centro Deportes Esparragal otro de los descendidos Un punto, por lo que se confirma Un poco lo que decimos, que aquí eh, Que esos equipos sean ahora mismo los dos colistas No significa sí, nada sí. ¿No? No, no hay, nada, eh, no, no, no hay no. equipos descolgados como no. ha pasado Otras temporadas, ¿no? De hecho, eh, bueno, al Cejín que es contra el que nos enfrentamos esta semana Yo aún no lo he visto Pero si siguen más o menos El bloque que tenían el año pasado, que yo creo que sí Porque eran todos jugadores de la casa uh -huh. Yo creo que ese equipo va a estar arriba sí o sí Sí, creo que hay un par de jugadores que se han marchado a otro equipo de preferencia, algunos incluso a un equipo de tercera, pero, pero en realidad mantienen bastantes de los jugadores de su plantilla. En el grupo primero lo que ha habido también ha sido alguna goleada bastante llamativa. Alama 1, Pinatarense 3, parece que este año el equipo de San Pedro del Pinatar sí se ha reforzado. San Ginés de la Jara 8, base totana 2, Los Alcázares 2, Fuente Álamo 3, La Alberca 2, base o el 1, Roldán Agrupación Deportiva 1, Juvenia 1 y Unión Deportiva Alberca 3, Roldán Club Deportivo 2. También eso de que hayan dos equipos de Rordán y dos de la alberca en en, la, en el mismo grupo, pues llama la atención. Pero bueno, vosotros tenéis que pensar, como venís diciendo, en el próximo partido, eh, en ese choque en, en Cejín. Y. No sé, intentar buscar quizá ese punto que teníais hace dos temporadas, que los dos participasteis de ellos de la temporada del ascenso. Yo creo que nos estamos contagiando un poco de la dinámica del año pasado. Como somos muchos jugadores y todo eso, al final. Tenemos que dar un golpe en la mesa, que cambiar la dinámica positiva y que cada vez que, que se nos adelanten en el marcador, porque en los, en los tres partidos, bueno, dos no han sido uno cero, pero en este, esta semana también se nos adelantaron y con otra mentalidad y con mentalidad de que vamos a remontar y confiar en nosotros mismos y, y al final saldrán las cosas. David, ¿cuántas temporadas ya eh, en el equipo de la olla? ¿Son tres, cuatro? Son dos y esta es la tercera. Tercera. Y tú también, en este caso, sí. ¿no? La tercera la tercera consecutiva. Sí, es sí. decir, la del ascenso a preferente, el la teatro, pasada teatro, de, en preferente sí, sí, sí. y este año en el que hay que intentar remontar el vuelo cuanto antes. Eh, el hecho de que, de que haya eh, ese bloque De la temporada pasada eh, Quizá pueda tener ese, ese Por menor que tú comentabas de que, de que todavía os siga pesando sí, sí. Pero por otra parte Cuando el equipo despegue eh, yo creo que debe ser precisamente el gran el gran acicate de de, de de lo que debe ser el resto de la temporada en el que podáis volver a disfrutar porque indudablemente si hay algo que a mí personalmente me sorprende de hace dos años era que en cada partido se os veía que disfrutaba y en partidos que incluso se pusieron muy difíciles. No, sí, que, que, que es lo que dices, hace dos años eh, la dinámica era totalmente distinta. O sea, parecía que, que todos los partidos que llegaran igualados al final de. En los últimos minutos íbamos a ganarlo y, y en al final cambio se el año, y se ganaban. Y el año pasado al revés. Parecía que todos los partidos que llegáramos al final igualados lo íbamos a perder y al final los perdíamos. Y nada, a luchar por. y a pelear por darle la vuelta a eso, que al final es cuestión de, de confianza y, y de. Intrínseco de, de cada uno de nosotros. Eh, la penúltima, eh, ¿cómo va el tema de las lesiones? Porque parece que os está afectando bastante. De hecho, tú no jugaste ayer y sí. parece ser que estáis en manos de fisios, ¿no? A ver, estamos, sí, estamos en manos de fisios ya. Yo personalmente ya llevo dos semanas que me he perdido ya por, por una micro en el aductor. Estoy que me subo por las paredes de jugar ya y, <laughs> bueno, esperemos que nos respeten este año más que el año pasado, que fue un poco una temporada dura en ese aspecto. Eso es importante, ¿no? poder Que, que el míster tenga que, que, sí, sí, que, que calibrar que, cada sí, sí, fin de semana, ¿no? Que tenga que darle al coco para poner un 11 Y eh, la última, por mi parte, eh, lo, lo hemos hablado con cada uno de los componentes que han venido del club en sus distintas facetas, eh, esperando un poco que llegue ese momento de la inauguración, ¿no? Del sí, hombre, sí. yo como jugador de allí, de, del pueblo, de la casa, estoy desde pequeñico... Eh Pascual y bueno y todos los integrantes de allí están luchando por ello y, y estamos muy contentos y deseando ya de, de jugar allí delante de nuestra gente. Porque yo creo que hay una cuestión clara, que a partir de entonces el apoyo va a ser incluso superior, Jorge. sí, sí, yo creo que sí. Yo, bueno, tú lo sabrás mejor, David, pero yo creo que va a haber más gente allí a vernos, incluso. El la gente allí los domingos por la tarde sí, es muy bien. bueno. Pues Muchas gracias por haber hecho este huequecico para estar aquí con nosotros. Y oye, que tengáis mucha suerte. Primero, a nivel de lesiones, que podáis estar pronto en el campo. Y cuando estéis en el campo, que transmitáis esa ilusión a los demás y que se empiecen a ganar partidos, que es lo que nos hace falta. Eso es verdad, eso, eso es lo que no hace falta. Gracias, Andrés. Muchas gracias, muchas gracias Andrés. Andrés. Polideportivo, información deportiva local. Y si en cuanto al marcador no le fue nada bien al Club Deportivo Ya del Campo en la tarde del domingo, un tanto de lo mismo ocurría en la tarde del sábado con el Abarán en su visita al Sánchez Cánova, un campo que tradicionalmente pues no es de lo en los que mejores resultados ha tenido el equipo de Abarán, al menos en los últimos 20 o 20 y tantos años desde la última época en tercera división. Y recordamos muchos partidos en los que se podía haber conseguido un mejor resultado, pero finalmente se ha acabado con derrota. Y este fue el caso también del domingo con la desgracia del último gol. Eh, ...un tanto en propia meta... Eh, ...en el equipo de la Barán... ...en la tarde del sábado... ...debutaba en la portería Pedro Javier... ...el jugador, el portero... ...que comentábamos en el programa del viernes... ...que eh, acababa de llegar a, al equipo... ...en la defensa se situaban... ...Sampa, Pichón, Peri y Pepe Marín... ...bastantes cambios... ...sobre todo en el eje central... ...Luis Galindo por delante... ...con Alex Seco y Lito... ...en la zona del centro del campo... ...Colme en banda derecha... ...Cristóbal en la izquierda... ...y Pedri Martínez como hombre más adelantado... ...en el descanso... Con empate a uno en el marcador, el míster eh, Iker realizaba dos cambios. Adel sustituía a Pepe Marín, con lo que ponía un hombre de ataque, lo que supondría que Cristóbal retrasaría su posición a la línea defensiva. Y Pedro Gómez sustituía a Gómez, por lo que era jugadores de unas mismas características. Posteriormente, en el minuto 62, Benji sustituía a Lito y en el minuto 76, Sergio hacía lo propio por Alex Seco. En general, como ya hemos dicho en otras ocasiones, cambios con un marcado cariz ofensivo. De hecho, eh, nos dejábamos un cambio, el del 57, el que fue el tercer cambio, en el que Dani Cánova, que por fin reaparecía. Debutaba esta temporada, salía en sustitución del central Peri, suponemos, ya que no estuvimos en el partido, que Luis Galindo retrasaría su posición al eje de la zaga y Dani Canovas ocuparía la suya habitual como pivote en el centro del campo. Eh, solamente se quedaron fuera en el banquillo sin poder jugar en este partido David Fernández como portero y el central Jorge. Los goles en el minuto 18 llegaba el 0-1, obra de Pedri Martínez, lo que de nuevo adelantaba a Lavarán, algo que ha sido eh, la nota dominante también en los dos partidos que ha eh, jugado como visitante. Posteriormente en el 37 empataba Francisco Aroca. En la segunda parte, ante un equipo muy joven, ante un equipo que va a dar mucha guerra como es este filial del Molinense, el Abalán buscaba la victoria, como ya hemos explicado, a través de los cambios. Pero en el minuto 86 llegaba la jugada definitiva y desgraciada del partido cuando Luis Galindo marcaba en propia meta el segundo gol para el filial de Molina que daba la victoria al equipo que vestía de blanco. Lo cierto es que a esta altura, después de cuatro partidos, el equipo solamente ganó en la primera jornada, ha perdido los otros tres encuentros, está en una situación delicada. Y hay que salir cuanto antes de ese posicionamiento, de esa antepenúltima posición, de esa décima posición, eh, de un equipo que eso sí, está a dos victorias del líder, que está tan lejos pero tan cerca. Y solo se soluciona con más trabajo. Y con más eficacia, que a veces es lo que le ha faltado al equipo en algunos de los partidos. Así que confiemos en ello, a pesar de que el próximo fin de semana el equipo de Iquier Fernández de nuevo tiene que jugar a domicilio. Tendrá que hacerlo en el Municipal del Real ante el equipo que actualmente es segundo clasificado. Difícil papeleta, pero no imposible. Hay que tener confianza y hay que eh, suponer que la verdadera calidad de este equipo, de esta plantilla que la tiene, tiene que eh, salir a relucir, pero sin detenerse mucho, porque ya lo hemos dicho en otras ocasiones, es una liga muy corta, son solamente 22 jornadas y a poco que se distancien los de arriba, va a costar el Dios, Dios y ayuda el poder darles alcance. Y el objetivo sigue siendo el mismo, estar entre los dos primeros. Polideportivo, información deportiva local. En este grupo segundo de preferente, los resultados fueron Molinense B2, a barán 1, Yeclano B1, El Real 4, atención a este marcador del próximo rival del Abarán, Plus Ultra 3, Beniel 1, Churra 1, Villa de Fortuna 0, Jumilla 1, Cabezo de Torres 2, cayó el equipo Jumillán, no es de extrañar, y Los Garres 1, Montecasillas 1. Nuevo líder es el Cabezo de Torres con 9 puntos, segundo El Real con 8, 7 suman Montecasilla, Los Garres, Churra, y jumilla, séptimo es eh, plus ultra con 6, 5 para Unión Molinense B, Yeclano B es noveno con 4, Abarán décimo con 3, 3 también suma Villa de Fortuna, do décimo otro de los favoritos, el Beniel con un solo punto. En el grupo primero, Algezares 1, Águilas B1, Mar Menor B 0, Minerva 1, Balazul Azul 1, Algar 4, por fin marcó nuestro paisano Nico, Mazarrón 4, Lumbreras 0, Balsicas 2, Santa Cruz 2 y Olímpico de Dotana 1 Aljorra 0. Líder Minerva 10 puntos, segundo Santa Cruz con 8, con 7 Aljorra, Algezares y Balsicas, 6 suman Mazarrón y Olímpico de Dotana, Águilas B5, 4 para el Algar, Balazul Azul y Lumbreras 3, sigue sin puntual el filial del Mar Menor. Menor, colista con cero puntos. Polideportivo, información deportiva local. un breve apunte de fútbol antes de terminar ya saben el próximo fin de semana comienza la segunda autonómica la categoría juvenil y la cadete tendremos doble jornada en el polideportivo municipal a las 4 de la tarde jugará el juvenil en el grupo cuarto a las seis y media debutará el cuadro de segunda autonómica y en cuanto al cadete que también comienza este fin de semana. Recordemos que en principio estaban inscritos Abarán y Cruz Deportivo Hoya del Campo. El Abarán finalmente ha renunciado a su participación en la categoría cadete ante la falta de efectivo y por tanto solo estará el equipo de la Hoya del Campo. Ya repasamos los horarios el próximo viernes. En balonmano recuerden, en segunda división aplazado el gran partido de la jornada, el que debía de enfrentar a Demuria Asociación a los dos finalistas de la pasada eh, competición, los marcadores fueron... Eh, Puerto Lumbrera 24, Cas Cartagena B 28, Cotillas 22, Real Murcia San Lorenzo 35, Bullense, 25, Ucán Murcia 30 y Jumilla 29, Roldán 29. En la clasificación, Ucán Murcia es líder, pero es cierto que mmm, con 6 puntos, el único que ha ganado los tres partidos, segundo Cartagena, el filial con cinco, el tercero Ademur con 4, pero solo dos partidos disputados, tercero Lomas Roldán con tres, a continuación Asociación Abaranera con 2, también dos para Real Murcia y Puerto lumbreras con un obullense y jumilla y cierra la tabla cotillas con cero. En las categorías de base tampoco jugaba el equipo juvenil, descansaba al igual que sus mayores. En categoría cadete debut para un equipo que es nuevo esta temporada en San José de Lorca, Helio Croca 39, Baranera 23. Mientras también en ese mismo pabellón, en el partido que daba inicio a la mañana, victoria para los más pequeños, para los infantiles. Heliocroca 13, Asociación a Baranera 27. Y la próxima semana tendremos ya en Liza... A todos los equipos, los cuatro masculinos, los cuatro femeninos, aunque dos de los masculinos descansarán, juvenil y cadete, pero también será cuestión de repasarlo con tranquilidad el próximo viernes. Eso sí, en la primera división femenina, donde está encuadrado el equipo de la Asociación Ovarenera que descansaba por ser impares, los marcadores muy ajustados: Águilas 23, Bullense 23, UCAM B19, Real Murcia San Lorenzo 26 y Cartagena 23, Cieza 28, siendo sin duda la gran sorpresa de la jornada. Un equipo debutante que lograba vencer ante todo el finalista. A todo un finalista como el Cartagena de la temporada anterior. Y tres notas breves para terminar nuestro programa en la noche de hoy. Por una parte. Atletismo, y es que no paran de llegar los triunfos. Este pasado fin de semana, como ya está en las redes sociales y en la página web, en Caravaca, en la Vara Trail Run 22, eh, era también campeonato absoluto de trail de la región de Murcia. La sección U-Level del club de la agrupación Atletismo Abarán tuvo un grandísimo éxito con varios podios, entre los que destaca el de nuestra admirada Fátima Ortega Canu, que fue primera en su categoría y que a la vez se proclama campeona regional de esa modalidad. Indudablemente uno de los grandes de, de los atletas que más triunfos están dando en estas últimas temporadas a nuestro deporte. En cuanto al baloncesto, ya hablamos aquí hace una semana, recuerden que el próximo fin de semana comienza la categoría cadete femenina. ¿Y cuándo? se emita el programa del viernes, pues suponemos que ya habrá finalizado su primer encuentro, porque se adelanta al próximo viernes a las 7 y media en el pabellón de IES Villa de Abarán, el encuentro entre Escuela Vázquez, Abarán y Torreagüera. Recuerden, viernes siete y media de la tarde. Y una última noticia que tendremos que ampliar próximamente, eh, y es que de nuevo hablamos de ajedrez, y es que de nuevo, tanto Escuela de, de Ajedrez de Abarán, que denominado ahora ECA Casino de Abarán como School Olla del Campo, participan de nuevo en la tercera división, en el campeonato de tercera división. Insisto en que hablaremos con más profundidad, pero simplemente recordar que el próximo fin de semana el School Olla del Campo se desplaza hasta Zarandona para la primera jornada y que el, Abarán, el Casino de Abarán recibe a Coimbra de Jumilla a partir de las 5 de la tarde. Pero todo ello... En nuestro planning de horario lo repasaremos el re próximo viernes, como el resto de la actividad deportiva, que ya prometemos que va a ser muy amplia y variopinta. Por tanto, eh, aquí nos despedimos en la noche de hoy agradeciéndoles, como siempre, su atención y recordándoles que el viernes tenemos una nueva edición de Polideportivo, la 1999, con la agenda del fin de semana. Feliz semana a todos, gracias por su atención y hasta el viernes.